Bueno, la delegada venía con el compromiso que nos ha transmitido es de realizar las reformas en fases. Dice que ha conseguido un remanente de 500 o 600 mil euros para empezar con una primera fase del proyecto y que para ejecutarse en el año 2013, o sea, lo que es este curso escolar. Nosotros se los vamos a transmitir a los padres y ya decidiremos, ¿no?, las actuaciones que... si levantamos las actuaciones que tenemos pendientes o las continuamos, ya lo debatiremos en su momento. Vamos a la asamblea esta semana para comentar todo lo que hemos hablado más en profundidad, ¿no?, allí con los padres, pero en principio la promesa de la delegada, porque se ha comprometido firmemente, le hemos hecho mucho hincapié en que ha habido ya muchas promesas y todas se han ido cumplidas, pero ella se ha reafirmado una y otra vez en su compromiso de hacerlo, que ella dice que es una persona bastante seria, que lo que dice lo hace, y va a empezar ya a redactar un proyecto, eso, que con un presupuesto entre 500 y 600 mil euros, y el año siguiente pues meter otro presupuesto, y así hasta terminar en fase la reforma integral del Colegio Puerta del Mar, independientemente de los problemas de mantenimiento que tiene el colegio, que le corresponden al ayuntamiento. La Junta va a redactar a través del ICE su proyecto en fase. Una vez redactados, nos llamará tanto al equipo directivo del colegio como a la asociación de padres para mostrarnos y aportemos o demos el visto bueno al proyecto parcial que presenta, dentro de un marco global. Un proyecto facial se va a fasear, pero dentro de un proyecto global. Tenemos que verlo en la asamblea, que decidimos, porque ya lo hemos vivido antes y sabemos lo que ocurre. No, yo creo que el día 5 debemos estar aquí igual. Claro. Que tiene poco que vergüenza. Claro, es que ya. Esto en la asamblea, lo hablamos y ya decidimos qué es lo que hacemos. Esta mujer. Nosotros no hemos ido con la cosa de siempre, no nos creemos porque lo hemos vivido muchas veces.